Muchas gracias. Son hartas cosas que tengo que contar, son hartos años de trabajo, así que voy a tratar de ser sintético y de privilegiar lo más importante. En general, cuando hablamos de la relación entre tecnología y educación, sale a colación el currículum. Solemos decir que una buena relación entre tecnología y educación es la integración curricular de las TIC. Y la forma como usualmente esto se plantea, es decir, que las TIC deberían estar al servicio del currículum. Con lo que yo voy a mostrar ahora, quiero cuestionar un poco esa visión. Yo les voy a hablar hoy día de tres experiencias de aprendizaje. ¿Avanzo o no? A ver. Ahí sí. Tres experiencias de aprendizaje que ocurren dentro del programa Penta-UC, que es un programa educacional para niños y jóvenes con talento académico. Y si bien los talentos académicos son un grupo minoritario, son también un grupo estratégico, porque son las personas que cuentan con mayores capacidades. Y por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con ellos, probablemente con ellos son con los que más vamos a aprender trabajar a partir de las capacidades. De manera que si partimos del supuesto que todas las personas tienen talento, y que es un fin principal de la educación, el fomentar esos talentos, la pedagogía de la alta capacidad, que es la que se da con los talentos académicos, es estratégica respecto a cómo debemos aprender a trabajar los profesores. La primera experiencia de la que les quiero hablar es robótica educativa, y el curso de robótica lo desarrollé solo un semestre, pero la robótica es fascinante para la educación porque en ella confluyen dos mundos. Por un lado está un mundo bien lúdico de los niños que tiene que ver con las construcciones, en este caso la construcción con figuritas de Lego, ¿cierto? Todos tuvimos alguna, aunque sea mínima experiencia, construyendo cosas con los Legos. Y hay otro mundo que es más serio y es más complejo, y es el de la programación, que básicamente es resolver problemas en entornos computacionales. Cuando reunimos ambas ideas, lo que ocurre es que apelamos a la resolución de problemas desde la creatividad. Y de esta reunión de ambos mundos surge de manera muy natural la idea de colaboración y de manera quizás no tan natural, pero no menos interesante, la idea de competencia. Ahora, la clase más significativa que me tocó hacer de robótica es la que trato de ilustrar con esta. Esta es conocida como la pantalla azul de la muerte. Es la que vemos cuando nos falla todo, y eso es básicamente lo que ocurrió. Nos fallaron los computadores, nos fallaron los enchufes, los lectores de CD no funcionaban, los CD estaban rayados. Fue un fracaso absoluto respecto a cómo yo evaluaba mis clases. Básicamente lo que pasó es que no pudimos programar los robots en esa clase, y yo pensaba que ese era el objetivo de la clase. De manera que cuando estábamos tratando de resolver el problema, a los niños les dijimos: agrúpense, pónganle un nombre al grupo, armen su robot y les vamos a sacar una foto a cada uno. Y el contraste que se da... El contraste que se da finalmente es el de todos estos niños. Fíjense, estos son los rostros de los niños en la peor clase de robótica que tuvieron. ¿Cierto? Este fue un fracaso de clase y los niños parecieran no tener idea que así lo fue. Yo ilustro esto simplemente porque es un contraste muy grande entre los criterios que yo utilizaba para medir el éxito de una clase y los criterios que ellos utilizaban. Y en algún momento me puse a pensar, ¿cómo logro encontrar, acortar estas distancias? Otro más, por favor. Este es un desafío típico. Disculpen, la calidad está grabado con cámaras de celulares. Es un desafío de las primeras clases.
Y especialmente estos dos estudiantes son los que programaron el robot para que superara la cancha de obstáculos. Y fíjense la actitud en la que quedan cuando esto falla. Fíjense en los rostros de estos dos muchachos. Ellos acaban de cometer un error. Si esto fuera una prueba o un examen, probablemente estarían reprobando. Se sacaron un 1. Miren el rostro de los chiquillos sacándose un 1. Ahora, ¿por qué están con esa actitud positiva? No es porque están trabajando solo con robots. Es porque las condiciones que definimos alrededor de esto son condiciones positivas. Nosotros no les estamos diciendo que van a reprobar o que la prueba es coeficiente 2 y esta es la única oportunidad que tienen, sino que estamos definiendo condiciones que les permiten fallar y que les permiten intentarlo 1000 veces. De manera que esto nos da para pensar respecto a las condiciones que como profesores definimos regularmente en el sistema. Todos los desafíos académicos que nosotros enfrentamos, los verdaderos desafíos, están plagados de una presión absolutamente innecesaria. Y todos sentimos que cuando estamos tratando de lograr algo, si no lo logramos, vamos a perder algo muy importante. Sin embargo, cuando no tenemos esas presiones innecesarias, surge esta aproximación lúdica al aprendizaje que es propia de todos los niños. El segundo curso del que les quiero hablar es programación de videojuegos. Es el curso que más he realizado, lo he hecho en 10 versiones. Y esta foto es de un momento clave de la 10ª versión. Es cuando esta muchacha que está en el teclado logra por primera vez jugar su juego, el que ella estaba programando. Y se pone a jugarlo con este grandote que es el ayudante. Y los vecinos, ¿cierto? Los compañeros que están alrededor están ahí mirando. Se genera la expectación. Este es el primer momento en el que ellos pueden, es que están autorizados a jugar el juego. No es la primera vez que juegan en el curso, pero sí es la primera vez que les permitimos jugar. Ahora, hay un contraste muy grande en este curso, y es que estamos enseñándole ideas grandes a muchachos de sexto básico. Cuando yo me di cuenta de esto, cuando al final de la prueba de diagnóstico, un niño me decía, tío, ¿puedo pintar? Y saca los lápices de colores y se pone a pintar. Y 20 minutos más tarde, yo le estoy diciendo a todo el curso, ustedes van a aprender a leer esto. Van a aprender a leer eso, a escribir eso y a modificar eso. Y si me hubieran preguntado 4 o 5 años atrás, ¿puede un niño de sexto básico aprender esto? Yo como profe de matemática hubiera dicho, no, es imposible. Sin embargo, pueden hacerlo. La forma como usualmente yo les decía que era programar, les planteaba que era enseñarle al computador a resolver problemas. Esta no es la mejor descripción de qué es programar, pero, digamos, resume una cierta filosofía que hay detrás de qué es enseñar a programar por un profe de matemática. Es básicamente decirle, el programador le está enseñando a alguien más, le está enseñando una máquina. Uno sabe cómo resolver el problema y quiere que alguien más lo resuelva. De manera que no hay tanta diferencia entre el programador que está tratando de implementar un juego y el profesor que está tratando de que sus estudiantes resuelvan ciertos problemas. La forma como mejor puedo explicar esa conexión entre ambos lenguajes y ambos aprendices es este problema que surge de manera espontánea. Un estudiante estaba tratando de programar un juego de ping-pong, programa una imagen de una pelota para que avance, y después, sin saber por qué, esa pelota avanza, sigue avanzando y sale de pantalla. Lo que él quería que ocurriera es que esa pelota al llegar al borde de la pantalla rebotara. Pero no lo logró. Simplemente, y esto tiene mucho que ver con lo que decía hace un rato Adam Meyer, el problema que él está enfrentando no está formulado. Él no ve un enunciado que describe claramente o que está muy bien redactado que describa el problema. Él no tiene un esquema que le diga cuáles son las informaciones que necesita para resolver el problema. Él simplemente ve una pelota que avanza y desaparece. Y surge la primera necesidad, que es comunicarle al profesor cómo soluciona ese problema. Y lo hace en el lenguaje que a él le acomoda. Él pregunta, tío, siempre dicen tío, dice, ¿cómo le agrego murallas al juego? Y cuando me preguntaron por primera vez esto, yo pensé que era un problema gráfico. Así que le dije, entra a Google, baja la imagen de una muralla, agrégala y con eso debiera bastar. Lo hizo, no funcionó. Y entonces me doy cuenta que en realidad le está preguntando algo mucho más importante. No es la imagen de una muralla, él quiere saber cómo rebota esto. La forma como él debería plantear el problema para resolverlo
es en este lenguaje, que es el lenguaje de otro aprendiz, ¿cierto? Del aprendiz máquina. Aquí tenemos dos aprendices que hablan en lenguajes diferentes. El humano habla de murallas de un juego y el aprendiz computador en realidad habla de condiciones y de cosas que son muy naturales para nosotros los matemáticos. De manera que la labor de un profesor que enseña a programar videojuegos básicamente es conectar estos dos lenguajes. Es lograr que eso que dice el estudiante, que tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta llamarle la metáfora del juego, él habla de misiles, de explosiones, de enemigos, de civilizaciones, algunos juegos hablan en esos términos y nada de eso ocurre en realidad. Estamos simulando explosiones, no hay nada explotando realmente. Eso necesitamos conectarlo con el lenguaje del computador, con sentencias, con condiciones, con variables, con fórmulas matemáticas. Y a pesar de que este puede parecer un problema muy, muy moderno, la forma como logramos resolverlo en realidad está presente en la educación desde la antigüedad y es simplemente el diálogo. Es la única forma en la que logramos que los estudiantes logren transitar de un lenguaje a otro. O si se quiere, la única forma en la que logramos que ambos aprendices, el humano y el electrónico, se comuniquen. De manera que esto deja en evidencia que la tarea de enseñar a programar videojuegos u otra cosa es una tarea pedagógica, no es una tarea matemática o computacional solamente. Y la tercera experiencia de la que les quiero hablar es un curso de arte generativo que hemos hecho en tres ocasiones con estudiantes de segundo medio. El arte generativo es realmente fascinante y tiene mucho que ver con la geometría fractal, ¿cierto? Con esa geometría que fundara Mandelbrot y que justo en una charla TED Mandelbrot describiera de esta manera. Él decía, de las leyes más simples nacen infinitas maravillas que se repiten indefinidamente. Él básicamente trata de explicar la complejidad de la naturaleza de esta manera. Son ideas muy muy simples pero que se repiten tantas veces que de esa forma generan la complejidad que vemos en la naturaleza. La forma como nosotros implementamos ese principio de la geometría fractal es definiendo reglas que un sistema, en este caso un sistema computacional, va a llevar a cabo. Esta regla es muy simple. Un cuadrado se transforma en otros dos más pequeños. Y eso tiene que ver con el teorema de Pitágoras, que probablemente todos en algún momento estudiaron. Y le decimos al computador, repite eso mientras puedas. Lo que genera este fractal muy famoso que se llama el árbol pitagórico, que está compuesto de una regla, es una idea geométrica esencial. Convertir un cuadrado en otros dos más pequeños y esos tienen ciertas relaciones. Son cinco líneas de código. No son los códigos interminables de los videojuegos, son códigos muy, muy eficientes. Y es una tonelada de trabajo para el computador. Son 262.143 cuadrados que se generan en pantalla. Los matemáticos seguramente ya están haciendo algún cálculo de dónde salió ese número. Tiene que ver con potencias de 2. Estas construcciones lo que tienen de fascinante es que a veces modificar un solo valor genera cambios a veces inesperados. Esta animación ilustra eso. Tenemos ahora en el espacio una regla que consiste en cuatro líneas de código y en esas líneas hay algún ángulo que en este caso está variando de 0 a 360. Y se alcanza a ver que hay algo que da toda una vuelta y luego vuelve al principio. De manera que cuando exploramos con estos códigos, estos fractales, no estamos explorando uno, sino que estamos explorando infinitas variedades de una idea geométrica compleja y abstracta que logramos representar de esta forma. Esto podríamos decir que es un fractal de cuatro dimensiones, un fractal de tres dimensiones que está variando a través del tiempo. Y esto también ilustra el sentido de descubrimiento que tiene el arte generativo. Porque cuando uno crea esto, uno no sabe que se va a ver precisamente así. En realidad uno define un proceso, ciertas reglas y el computador lo lleva a cabo. De manera que uno define, en este caso era simplemente la idea del teorema de Pitágoras y deja que el computador calcule. En este caso fueron 8 horas que el computador estuvo trabajando para generar todas las imágenes de esta pequeña animación que dura 13,5 segundos. Es un poquito frustrante estar 8 horas esperando a ver cómo se ve algo que dura 13,5 segundos. Pero es fascinante y uno tiene la seguridad de que nadie o casi nadie ha visto esto, porque yo soy el que definió ese proceso y lo llevó a cabo. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? A ver.
En este escenario es razonable preguntarse cuándo un trabajo o una obra de arte está terminada, ¿cierto? Porque un mismo código, modificando ciertos valores, va a generar distintas variedades, algunas que son muy diferentes unas de otras. Entonces, ¿cuándo termina el trabajo el estudiante? ¿Cuál de estos es el mejor? ¿Cuál tiene que entregar o cuál tiene que enmarcar o cuál deja de fondo de pantalla? Es un juicio más bien estético, ¿cierto? Y la forma como esto surge es a partir de preguntas muy simples como, por ejemplo, ¿está bien eso, profe? ¿Era eso lo que usted quería que yo hiciera? Una pregunta que surge mucho, mucho, mucho. ¿Cómo le agrego más cosas? ¿Qué más le agrego? Ellos están preguntando cuándo finaliza el trabajo, porque en realidad uno podría estar quizás toda la vida explorando. Lo que les mostré recién era modificar un valor, pero modificar 5 o 6 valores con todas las combinaciones posibles es una cantidad enorme de trabajo. Pero también ellos están apelando a una necesidad que el sistema escolar les impone, y es que la relación que tienen con los adultos es de validación. O sea, siempre hay un adulto que les dice cuándo está terminado. De manera que yo he descubierto que lo que tengo que hacer en este caso es no decirles qué hay que hacer. No decirles que está bien, porque cuando lo hago, el trabajo y por lo tanto el aprendizaje finaliza. Les hablaba de enriquecer el aprendizaje. ¿Qué quiere decir enriquecer el aprendizaje para nosotros después de todos estos años de experiencia? Significa, en la práctica, primero que todo, abrir instancias para aprender de los errores. Significa también rescatar, fíjense el término, el sentido lúdico del aprendizaje. Los niños aprenden jugando, ¿por qué dejan de jugar? Tiene que ver también con atender a la necesidad natural de colaboración y de comunicación. Ellos siempre tuvieron la necesidad de comunicar ideas matemáticas y quizás no tenían el lenguaje, pero tenían la necesidad de decirle a alguien qué era eso que ellos estaban viendo. Rescatar el diálogo también como una herramienta pedagógica. Esencialmente, en la medida que somos capaces de hablar de estas cosas, somos capaces de manejar estas ideas. Promover la creatividad y particularmente la creatividad asociada a ideas potentes de la matemática. Pero esto es de la matemática, pero en realidad no es el único lugar donde hay ideas potentes. Quizás la mejor ilustración de la filosofía que hay detrás de esto viene de un gran teórico de la educación que es Seymour Papert. La relación que tenemos con el currículo es, podríamos decir, poco sistemática en cuanto a contenido. Si queremos hablar de qué materia o cómo pasamos la materia, fue poco sistemático, fue poco eficiente pasar contenido. Pero fue una relación muy, muy sistemática en cuanto a procesos. Regularmente los estudiantes tuvieron la necesidad de comunicar ideas matemáticas, de modelar fenómenos físicos como el movimiento de naves que se disparan y explosiones, y también de expresar en lenguajes formales, matemáticos y de programación, ideas que son potentes y que son importantes para ellos. De manera que, si pensamos en cuanto a los procesos que le importan al currículum, regularmente estuvimos trabajando en esas líneas. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el currículum, con lo que hacemos regularmente en la escuela? Esta es la principal inspiración de esta visión. Seymour Papert plantea que, esto es un diagnóstico que realiza en el año 2000, en un paper que es muy, muy interesante, ¿cuál es la gran idea? Y él plantea que lo que hace la escuela en general con las grandes ideas es intentar ajustarlas a un marco pedagógico, y él describe ese proceso como desempoderar las ideas. Nosotros tomamos ideas que pueden ser muy fascinantes, pero por esta obsesión de hablar mucho de los contenidos, de los objetivos, de las actividades y a veces obsesivamente de las evaluaciones, todo el potencial que tienen estas ideas se tiende a perder. ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? Podríamos decir que el currículum es una solución particular que nosotros encontramos al problema de sistematizar la educación. Como país pensamos, ¿cómo vamos a lograr que las personas ordenadamente se vayan educando? Y la solución que encontramos, que va cambiando con el tiempo, y cada vez que cambia los profes nos afecta de alguna forma, a veces nos afecta mucho cuando estos currículum cambian, es hablando en una jerga pedagógica de contenidos, de objetivos, actividades y evaluaciones, pero principalmente de contenidos.
Principalmente cuando hablamos de currículum decimos contenido. Cuando decimos el currículum de matemática no estamos hablando de todos estos componentes. Estamos hablando principalmente de lo que se pasa en matemática. Y ese uso del lenguaje deja en evidencia cómo todavía no salimos de la visión del currículum centrado en los contenidos. Pero la nueva moda, y es algo que está pasando ahora, es también la obsesión por las evaluaciones. El currículum para nosotros está muy, muy orientado por evaluar. Pensemos en la prueba CIMSE y en la PSU. De manera que esta es una solución. La propuesta que yo les quiero hacer es que existe una carretera alternativa. No puedo decir más, lo siento. Existe una carretera alternativa, una carretera en donde se dan experiencias como estas, ¿cierto? Como las tres que acabo de mostrar, como arte generativo, como videojuegos, como robótica, ¿cierto? Experiencias en donde nosotros tuvimos la libertad de no depender del currículum. Por lo tanto, si alguien nos decía CIMSE, no era nuestro lenguaje. Tuvimos la libertad de no hablar de los contenidos, incluso ni siquiera de tener que hablar de qué era apropiado enseñarle a un estudiante de sexto básico. Simplemente abrir instancias de aprendizaje y esperar que eso surgiera. Y esperaríamos, esta es mi ambición personal, por cierto, la ambición de que la vida académica de un estudiante no solo tuviera contenidos, objetivos, actividades, evaluaciones, sino también muchas de estas experiencias. Experiencias que no podemos tapar el sol con un dedo, se dan regularmente. Hay una foto por ahí de StarCraft para los gamers. Los muchachos están jugando, están aprendiendo cosas valiosas con los juegos. Hace unos 10 o 15 años atrás, yo veía cómo habían muchachos de mi edad, de aquel entonces, aprendiendo JavaScript. Y no querían ser informáticos y estaban aprendiendo a programar. Las instancias de aprendizaje, si hay algo que engancha a los jóvenes y a los niños, se van a dar. De manera que yo lo que quiero proponer con enriquecer el aprendizaje es olvidarnos de que las tecnologías tengan un rol solamente de servir al currículum. Y quizás por fuera nosotros podríamos enriquecer estas experiencias y abrir y destrabar potenciales de aprendizaje que muchas veces por pensar que un profesor de matemáticas solo enseña matemáticas, nos olvidamos de que hay otras formas de aprender y otras cosas valiosas que aprender. Y en eso yo quiero destacar quizás el aprendizaje más importante, que es el de arte generativo, porque en ese curso yo no enseñé matemáticas. Yo puse la matemática al servicio del arte, que es algo lo contrario de lo que me fascinaba años atrás. Nosotros traíamos el arte a la sala de clases y decíamos, miren, ahí hay matemática, y ocupábamos el arte para enseñar ideas matemáticas. Aquí hicimos lo contrario. Nosotros les enseñamos matemática para que hagan arte. Lo más importante no era la matemática, era el arte que los chiquillos podían hacer. Para cerrar, simplemente quiero proponer, este es un autor muy, muy importante para los matemáticos, pero no solo para los matemáticos, sino para todos los que pensemos que la educación tiene que centrarse mucho en resolver problemas. ¿Y qué decía George Paul ya en los años 40, cuando nadie estaba pensando que la matemática tenía que ver con resolución de problemas? Y se demoraron 40 años probablemente en escuchar seriamente a este hombre. Él decía que resolver un problema es hacer un descubrimiento. Hay una partícula de descubrimiento en la solución de cualquier problema. Pero si se pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas y se lo resuelve por medios propios, puede experimentar la tensión y el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Muchas gracias.